juegos Evita de playa. ¿Cuáles son las novedades al respecto? ¿Disciplinas que se van a estar llevando a cabo? Contanos toda la información al respecto. Al contrario, un gusto para mí poder estar charlando con ustedes, con la capital del deporte, que sabemos el trabajo y el empuje que hacen para promover el deporte de la mano de Sebastián Panero y del intendente Martín Gil, con quien trabajamos muy bien todo el año, así que un placer. Estamos aquí en Mar del Plata, en Chapalmalal, viviendo la primera jornada de competencia de los Juegos Evita de Playa, de esta final nacional en el 75 aniversario, en el que están compitiendo 1.400 jóvenes en 8 disciplinas deportivas, con la particularidad de que tenemos una delegación de 60 cordobeses y cordobesas representando a toda la provincia, que van a estar desde hoy hasta el domingo 12 compitiendo en fútbol, en handball, en lucha, en vóley, en natación de aguas abiertas, en stand-up paddle y en acuatlón. Bueno, esto es importante destacar que se toma como un gran desarrollo deportivo en el cual es inclusivo para todas las provincias de nuestro país. Imagino, vos nos podrás contar, hay participantes que, bueno, por primera vez concurren a esta competencia que se especifica netamente en deportes de playa, deportes de arena, de agua. Correcto, correcto. Está muy bien lo que marcás del desarrollo deportivo. Nosotros decidimos bajar la edad de competencia a sub-18. Antes era para los juegos de playa eran para mayores. Decidimos bajarlo apuntándolo al desarrollo. Y nos encontramos de todo. Hay chicos y chicas que ya se especifican en deporte de arena y otros que aprovechan los juegos Evita, por ejemplo, que hacen fútbol de campo y a través de los juegos Evita empezaron a incursionar en el fútbol de playa y año a año vamos viendo que va creciendo el desarrollo del fútbol de playa en estas edades. Bueno, el objetivo es, con el correr de los años en un mediano plazo, que se terminen de desarrollar y que tengan una dinámica propia. Queremos agradecerte el tiempo desde Córdoba, enviarte un abrazo grande, hermosa postal de Mar del Plata, de la costa atlántica. Buena jornada, muchos éxitos y gran abrazo. Un abrazo para ustedes, saludo para toda Villa María y en especial para Seba Panero, que sabemos el laburo que hace ahí en deporte. Un abrazo. Otro abrazo grande para vos también, muchas gracias. Bueno, qué lindo está Chapalmalal, por favor, la costa atlántica también.